Bienvenidos a un nuevo video, gente. En este video vamos a explicarle cómo yo mejoré muy rápido muchos mostritos y muchos me estaban pidiendo este video de cómo hacerlo más rápido, qué investigar, qué construir y cuáles formas podemos hacerle para tener más mostritos en anciano, más habilidades de soporte que están aquí. Aquí sale la cara del dragoncito. Entonces, tú cuando haces una cuenta, esta panalguita que tenemos aquí, yo qué hice, mejoré porque esta cuenta la tenía banco. Tienes que, importante, investigar la academia para que haga las cosas más rápido. Y también el taller, desbloquearlo a nivel 25 para que tengas todas las ranuras completas. Y otra cosa que debes de hacerte es el set de chamán de vudú, la máscara maldita, manto de espíritu, falda ancestral, frasco arruinado y bastón de hueso, para que te ayuden a mejorar la fusión, la experiencia de mostritos y cositas así, los patos y todo lo que se venga. Y otra que no está aquí y que tienes que buscarla directamente todo el equipo es la caja mística, que te dura la velocidad de fusión de patos y una mejora de experiencia, y te va a tener un poco de ataque de infantería. Entonces te ayuda hasta 25% a 35% en mítico. Entonces, ¿por qué yo hice 3 gimnasios? Te preguntarás tú. Porque voy a tener un beneficio de 60% en experiencia. ¿Y por qué hice 2 agujas? Porque voy a tener como para hacer 20 patos. ¿Y por qué hice fuentes? Porque las fuentes te va a ayudar a mejorar la fusión de patos, carnal. Te va a ayudar a mejorar, a acelerar esos patos. Bueno, pues tengo esta cuenta yo, pequeña, querita. Vamos a empezar a mejorar las cosillas que debes de mejorar primero. Pero primero vamos a pasar una cuenta ya chetada a nivel 25 todo. Igualito que la otra. Tiene los mismos... gimnasio, los mismos fuentes y las mismas agujas, ¿no? Tiene lo mismo, carnal. Entonces el beneficio, como le había dicho, de las fuentes viene siendo de un 20%. Incremento de la velocidad de fusión para pH también un 3%. Entonces los patos van a ser súper más rápido. Y lo que tiene, que cuando tienes 3 fuentes, casi nunca vas a gastar de tu mochila, pues. Porque todo el tiempo te va a estar reproduciendo un montón de ánima, güey, que es importante tenerla. Porque cuando tú hagas los patos, te va a pedir en la parte de aquí. Entonces todo el tiempo va a estar lleno. Y como les digo, tienen que tener puesta su armadura para que mejoren sus mostritos y mejoren sus patos súper más rápido. La armadura que les dije ahorita. Entonces las agujas, por ejemplo... Pato 1A vas a tener 9 horas, pato 1B 9 horas, pato 2A hasta 19 horas y pato 3 hasta un día 8 horas. Entonces, ya teniendo todo esto, la experiencia, primero vamos a pasar a las investigaciones. Hay 2 investigaciones, los mostritos y los combates de mostritos. No le recomiendo todavía irse a los combates de mostritos. Si tú estás empezando, dale los mostritos primero, carnal. A la investigación de mostritos, que te ayuda a fusionar más rápido. Tenga los patos, vayas desbloqueando pato 2, pato 3. Y el coste sea más barato, el entrenamiento también. La capacidad de que aumente un poco más. Entonces aquí te va a ayudar a mejorar. Entonces es importante primero los mostritos. Ya que tenga más o menos algo equilibrado aquí, ya te pasa, como vayas mejorando tú los mostritos, ya te pasa al combate de mostritos, sería la segunda parte. Entonces ya teniendo eso, como más o menos como yo he investigado, entonces el beneficio del gimnasio va a ser hasta 231%, pero habíamos dicho que habíamos tenido hasta 20%, pues. 20% viene siendo 60%, entonces solamente 170% me está dando la armadura. Entonces, ¿cuánto puedo mejorar cada mostrito yo? Y la forma, yo tengo 3 gimnasios para estar entrenando 3 mostritos, pero nada más yo lo hice los 3 para tener la potencia de mejora de experiencia. Realmente no lo hice para estar mejorando 3 mostritos. Realmente lo hice
para estar mejorando uno y que me dé esa experiencia hasta 4 niveles diarios, 3 niveles diarios, depende del monstruito también. Entonces, ¿yo qué hago? Yo meto todos, güey, solamente a uno para que se vaya mejorando uno por uno, uno por mes, menos de un mes, en 15 días ya tengo un monstruito, puedo mejorarlo a nivel 50. Entonces, pronto se va a dar cuenta usted que yo los voy a tener todo. Entonces, dura de 39 a nivel 43 en un día, dirás tú, ay, 4 niveles. Entonces, ponme en los comentarios tú. Entonces, como yo lo he hecho totalmente así, ya cuántos monstruitos llevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 monstruitos claramente llevo yo haciendo eso así uno por uno a nivel anciano. O sea, a nivel anciano me paso a otro que viene siendo más nivel más bajo, más Malius, que ya me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ya me pasaría a los pato 4 después. O por mientras que vaya haciendo esa investigación, nos voy a mejorar a nivel máximo. Entonces, yo lo que necesito es la habilidad de soporte primeramente. No hay necesidad de subirlo hasta nivel 60. Claramente que si lo ocupas mucho, sí. Pero por ejemplo, nomás que te dé un poco de habilidad táctica, por ejemplo el grifo, la militar, que te repare la muralla, que te dé tropas, la asistencia al barco, el coliseo, nada más que te dé 5 o 10 entradas, va a depender de ti. Magia oscura, llena la barra de ayudas de investigación, llena la barra de ayudas de construcción, completa recolección del grifo, economía, que te dé 2000 a 4000 de oro, cosecha, te dé 4 horas de valor de recursos, refrescado, te dé energía para mejorar tus héroes, primera clase, que te dé bit, golpe de fortuna, que te dé gemas, estrellas de la suerte, que te dé aleatoriamente estrellas sagradas, hasta 1000 estrellas, hasta 10000 estrellas, y terremoto, que te esté dando fragmento. Entonces, así tendrías el beneficio tú, como si le haces como yo, 2 agujas, 3 fuentes para que nunca gastes de tu mochila y te dé y que haga la mejora de velocidad de fusión de patos super más rápido, carnal. Entonces, otra forma que yo le recomiendo, cuando tú eres pequeño, así como está la cuentita, ¿qué debo mejorar yo más rápido? Tú te preguntarás. Mira, para tú estar mejorando los monstruos para que vayan subiendo nivel, por ejemplo, este que tengo yo a nivel 50 y está en adulto, y yo lo quiero mejorar en anciano, por ejemplo, voy a ocupar patos, pero ya tengo el beneficio, ¿me entiendes? Ya tengo el beneficio del refrescado, un ejemplo, ya tengo el beneficio, entonces yo por eso me estoy esperando. Apenas le voy a empezar a dar, como te digo. Entonces, ¿qué sería lo primero que yo lo estaría dando y que te dé más rapidez? Sería realmente, compa, a los gimnasios, güey. Entonces, tú te pones el equipo de construcción y le das primero a los gimnasios. Trata de que los gimnasios vayan aumentando primero. Ya que si tú vas subiendo mostrito a mostrito, los patos ahí te van a quedar, y ya cuando tenga más o menos patos, ya haces tema. Entonces te puedes pasar primeramente a que viene siendo a los gimnasios, la primera investigación, la primera construcción, y luego segunda las fuentes, porque te va a dar beneficio de hacer más rápido la velocidad de fusión de patos. Y la tercera, los patos, así los vas a tener. Este nada más es el crecimiento de hacer más patos, pues. Tú, por ejemplo, quieres llegar a nivel 10 para que te haga hasta 3 patos. Entonces serían 6 patos. Entonces ya el beneficio sería, como te digo, la fuente, pues. Gimnasios para que aumente más rápido. Vamos a ponerle el equipo. Como les digo, tienen que tener el equipo en cuentas pequeñas también. Las cajas místicas. Entonces vamos a ver aquí el beneficio. Ya le enseñamos la cuenta grande.
Entonces aquí yo apenas le voy a empezar a dar y ya con el tiempo le voy a enseñar un video de cómo vamos aumentando los monstruitos a llevar una actualización de esta cuenta, cómo va a hacer, todo eso me van preguntando ustedes. Entonces, más o menos así los voy a dar primero los gimnasios. Entonces yo estaría haciendo patos ahorita que dura por 3 horas. Entonces sería más o menos por 20. Fíjate usted, 20 cuánto sería. Si 4 patos dura 3 horas. Fíjate, carnal, fíjate cuántos serían. Entonces serían 8 patos por 6 horas, 12 patos por 9 horas, 15 patos, ¿entiende? 15 patos por... ¿Cuánto sería 15 patos, carnal? Calcúlele ahí. 6, 9, casi 10 horas, carnal, más de 10 horas, casi 11 horas. Entonces 15 horas sería más o menos como 20 patos por ahí. Entonces estaría bien y viene siendo el beneficio. Entonces, como les digo, yo voy a empezar la construcción a darle aquí y también, como les digo, voy a empezarla a mejorar también los monstruitos. Aquí las investigaciones le he dado poquito para desbloquear el pacto 3. Entonces, primero vamos a darle aquí. Ya me voy, ya me comprometí en empezar a mejorar esto. Entonces ya estoy construyendo aquí. Vuelvo a construir otro gimnasio para ir aumentando la capacidad de... Y aquí mismo te va diciendo, pues, mejorando la fuente. Por ejemplo, aquí puedo subir más de nivel. Le damos nivel 7. Le damos nivel 8. Mando la ayuda para que me envíe. Entonces aquí ya hago el pacto 1A. Entonces yo le recomendaría que empezaran a hacer el pacto 2A. O te quiere ir por los primeros. Pero primero lo más grande, carnal. Lo más duro. Para mi sentir. Yo lo veo así. Entonces, ¿cuánto haría yo por la... Si yo tengo uno a nivel 29, por ejemplo. Pero estoy mejorando el tempestizo. No me da mucho. No me ayuda mucho. Entonces trata de darle a los héroes que te van a beneficiar más adelante, pues viene siendo la arpía en el albergue, el cabeza hueca, por ejemplo. Puedo mejorar 11 niveles. Entonces, como vaya subiendo nivel, vamos a ir aumentando. Pero ahorita le estoy dando el vamos yo para la madera, para tener más madera después y cositas así. O al Piris o al Strix. Entonces, yo ahorita, por ejemplo, el Baum le puedo subir hasta un nivel, compa. Y como les digo, estoy mejorando uno por uno. Entonces, no le he dado. Ya que empecemos a dar, tengo una potencia de experiencia de 100%. Entonces, los beneficios se van a ver hasta el 200%. Entonces, tres fuentes, dos agujas o tres gimnasios. También puedes hacer dos gimnasios si tú quieres. Y hacer más. Más fuentes, también puedes hacer cuatro fuentes, también es una recomendación mía. Entonces, pilas ahí, raza, con la armadura, pilas con las construcciones, pilas con lo que debes estar mejorando, cositas así. Entonces tú puedes tener hasta 20 en un año, pues puedes mejorar dos en anciano y luego te pasa otro. No, no, si tú quieres subirlo al máximo, te vas a tardar un poco más, pero es más recomendable de que llegues nada más al anciano y le empieces a dar. No sé, yo ya aquí ya empiezo con las investigaciones para ver más o menos en un mes, ahora es 30. Entonces estaríamos haciendo un video más o menos como el último de febrero, cómo va la cuenta en los monstruitos, cuánto ha subido, cuántos niveles, todo esto, para que se dé una idea de cuánto podría subir su cuenta. Y si lo quiere hacer de una vez junto conmigo, pues lo puede hacer. Entonces, compa, ánimo. Y pues, más o menos tengo así. Ya sabes, deja tu like, suscríbete y adiós.